Muy buenas tardes a todos los señores periodistas, a toda la hinchada afición del Club Deportivo Cuenca. Bueno, la idea de esta rueda de prensa es un poco comunicar que tenemos a partir de ahora algunas novedades que contar desde la parte deportiva, desde la dirección deportiva. Se inicia la Superliga Femenina este fin de semana, en el cual pues hemos sido sorteados con el equipo Calderón Fútbol Club de la ciudad de Quito. Este partido se realizará el día sábado 11 de noviembre en la cancha de San Antonio, y pues en donde iniciamos este periplo o esta fase de ascenso nacional femenino, en el cual deseamos lo mejor a nuestro equipo del fútbol femenino, las Leonas, en el cual pues aspiramos poder volver rápidamente a la Superliga Femenina después de haber conseguido el campeonato provincial de la SUAI, ¿no? Eso en cuanto a la primera novedad. Después sabemos la importancia de estos tres partidos que restan del torneo nacional. Creo que es importante saber que hemos hablado con el cuerpo técnico, con los jugadores, y la conclusión es que nos jugamos la temporada por el objetivo que está en disputa, por la exigencia después de haber tenido la posibilidad de clasificar a un torneo internacional en el año 2022, y porque sabemos, somos conscientes de que debemos terminar de la mejor manera esta segunda etapa para poder cumplir con ese objetivo de poder llegar al torneo de la Copa Sudamericana. Hay un compromiso por parte del cuerpo técnico, los jugadores, de poder llegar a ese objetivo, y creo que todos nosotros confiamos y anhelamos que el club por segundo año consecutivo pueda seguir en un torneo internacional. También importante darles a conocer que tuvimos la oportunidad de planificar un viaje de nuestra categoría sub-17 a los Estados Unidos, en los cuales han tenido la posibilidad de tener varios partidos amistosos con diferentes equipos de categoría sub-17, sub-19, reservas, y de alguna manera tratamos de potenciar a estos chicos para que en un futuro tengan la posibilidad de proyectarse al primer equipo. Creo que es la primera vez, si mal no recuerdo, en la historia del club, que tenemos la oportunidad de tener a chicos de jugadores formativas haciendo este Sport Tour en Estados Unidos, y nos anhela que el grupo inversor o quienes hoy hicieron el esfuerzo para que toda esta logística se pueda suplir, pues haya salido de la mejor manera y que los chicos tengan esta bonita experiencia que seguramente les va a hacer crecer en todo sentido. Eso es para comentarles como las tres novedades importantes, y pues estoy predispuesto a contestar cualquier pregunta por parte de ustedes, señores periodistas. Vamos a iniciar precisamente la ronda de preguntas. Jean-Paul Álvarez, de Radio Mágico. Gracias, Coco. Un saludo para todos los presentes, también para Luis Fernando. Luis Fernando, si me permite, dos consultas dentro de la misma intervención. Usted decía, ¿no? Se juegan la temporada, se juegan los partidos más importantes. Yo en ese aspecto quisiera consultarle cómo ve la parte anímica del plantel, que sin duda alguna es lo más importante y lo más relevante para poder encarar esta parte final. Sobre todo en el aspecto económico, si hay tranquilidad dentro de los jugadores para que ese no sea tal vez el argumento que afecte el rendimiento y por ende la no clasificación. Y segundo, Luis Fernando, se ha hablado mucho de Carlos Vizquia, ¿no? Hay un rumor que está en redes sociales de que tal vez él no continuaría o no terminaría su contrato. En ese aspecto, ¿usted ha dialogado con él? ¿Cuál es la postura de la dirección deportiva? Entendemos que Isquia tiene contrato hasta finalizar temporada y luego se analizarán cuestiones pertinentes cuando la misma termine, pero ¿cuál es la postura tanto de ustedes y del entrenador para esta recta final del torneo? Sí. Muchas gracias por su consulta. En cuanto a la primera inquietud, realmente los jugadores creo que están bien, están comprometidos de poder conseguir desde la parte deportiva un objetivo que se lo ha buscado, se lo ha trabajado durante toda la temporada. Si bien es cierto, ha habido muchos altibajos que han hecho que hoy no estemos pensando en que el equipo ya esté clasificado, pero sabemos, somos conscientes de que nos jugamos en estos tres partidos la posibilidad de repetir un objetivo que ya lo conseguimos el año pasado y que hoy se vuelve una exigencia por nosotros, por el entorno, por la hinchada y por lo que necesita hoy el club. En cuanto a cómo están en la parte económica, se logró cancelar una quincena de septiembre. Creo que una de las cosas importantes que ha pasado en los últimos años,
por la historia del Deportivo Cuenca es que muchas de las veces ha sido difícil a estas alturas mantener cierto cumplimiento en el tema económico. Nos gustaría estar al día en todo, pero como ustedes saben, ya es reiterativo que hay muchas cosas que el club tiene que dentro del flujo programar, como los derechos de televisión, que hasta el momento se vienen cancelando de la forma que han quedado los dirigentes del fútbol ecuatoriano en Liga Pro. Y bueno, con eso estamos buscando que el equipo esté en mejores condiciones de cara a lo que va a ser una competición, que hay 5 equipos que están peleando la posibilidad de estar en una Copa Sudamericana, con los 2 grupos que existen más cercanos y los 2 que por ahí están más cerca del objetivo por los puntos obtenidos. Pero creo que vamos a tratar de que los jugadores estén mejor. Ese es el compromiso que hemos tenido con ellos y que ellos también dentro de la cancha pues den su máximo esfuerzo para que de esa manera, en conjunto, como lo hicimos el año pasado, poder conseguir ese gran objetivo. En cuanto a lo de Carlos, a ver, voy a ser muy, muy práctico y es importante que ustedes lo sepan. Desde un inicio nosotros quisimos hacer un contrato muy parecido a lo que hicimos con Gabriel Schürrer la temporada 2022 con un cumplimiento de objetivo. El profe Carlos no lo quiso así, él quería conocer Cuenca, quería saber cómo está el club, quería palpar la realidad del club en todo sentido. Pues obviamente anhelamos que se pueda conseguir la clasificación a la Sudamericana y que dentro de su posibilidad esté seguir o no. Pero nosotros vamos a operar o vamos a tomar una decisión al término del torneo y es por respeto a su trayectoria, por respeto a él, por respeto a los jugadores y porque justamente creo que hemos construido una estructura que se basa a resultados y análisis de lo que pueda conseguir el equipo en términos generales. Eso incluye el cuerpo técnico y bueno, yo le puedo decir eso que lo hemos manifestado desde el inicio en los buenos momentos, en los malos momentos y esperamos mantenernos así hasta el final. Gracias, Luis Fernando, y a los compañeros, buenas tardes. Usted como director deportivo, ¿cuál es el análisis que ha hecho hasta ahora de la campaña que ha hecho el Club Deportivo Cuenca en lo deportivo? Y una segunda pregunta, ¿cómo lo siente usted al grupo de jugadores, al interior del camerino, al interior del grupo? ¿Cómo se está manejando entre ellos? Gracias. Bueno, el análisis siempre yo creo que viene desde un aspecto técnico. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con Sport Data Campus, que es una empresa española en la cual estructuramos todos los análisis de rendimiento, tanto individuales como colectivos, análisis del equipo de cada uno de los cuerpos técnicos que ha tenido la oportunidad este año de estar dentro del club. En su momento se tomó una decisión en base a un porcentaje y en base a lo que veíamos dentro de ese análisis, tanto del nivel de juego del equipo como de la base de datos que tenemos. A partir de ahí ha sido creo que un año que ha tenido estas irregularidades, el primer semestre con el cambio, después con la posibilidad de que Carlos esté asumiendo el reto y consiguiendo muchos puntos en esa primera etapa. Que nos llevaron a estar con la tranquilidad de que podemos estar en una Copa Sudamericana y bueno, y estos últimos 7 partidos que no se han podido conseguir los resultados que todos buscamos, que ha sido muy poco en cuanto a cantidad de puntos, 4 puntos de 21 posibles y bueno, eso hace que hoy estemos dependiendo de estos últimos 3 partidos para asegurar la clasificación a Sudamericana. Creo que hemos competido desde el partido que tuvimos con Barcelona, que creo que es el punto de quiebre en donde me parece que el equipo hizo un buen partido, generó opciones, no tuvimos la contundencia que tuvimos en muchos otros partidos y a partir de ahí se da una seguidilla de resultados que por ahí no era lo que nosotros esperábamos. Pero me reservo el hecho de un poco evaluar la temporada hasta el final de estas últimas 3 fechas porque creo que de alguna manera, Deportivo Cuenca desde el año pasado no piensa en sus últimas 4 o 5 fechas en un descenso, sino está pensando en clasificar en una Copa Sudamericana y eso habitualmente pasaba cuando nosotros llegamos a la dirección y de alguna manera buscamos que eso sea para adelante, que sea pensando en que tenemos que dar otro paso y vamos a exigirnos de esa manera.
Buenas tardes, Luis Fernando, un gusto. Sobre el tema de del grupo de jugadores al interior, ¿cómo sí, siente? Mira, yo creo que los jugadores siempre tuvieron la ilusión y las ganas de poder llegar a una Copa Libertadores desde el inicio. Ellos mismos plantearon el objetivo como tal al inicio de la pretemporada, y creo que esa misma ilusión y ese mismo objetivo, en cierta manera, después de la derrota con Barcelona, se lo sintió mucho, porque sabíamos que era un partido importante como para pelearle la etapa, para pelear la posibilidad de estar en una Copa Libertadores. Y a partir de ahí se da un sinnúmero de resultados que no son los que esperábamos. Ellos tampoco le encontraron por ahí la posibilidad de al menos conseguir los resultados que te mantengan vivo en la posibilidad de una Copa Libertadores. Eso a veces el jugador tiene que tratar de asimilarlo rápidamente para virar la página, y creo que eso nos ha costado, ¿no? El no ganar 7 partidos es un indicador, y no tanto desde el punto de vista de funcionamiento, porque creo que se ha creado opciones, ha habido, a mi parecer, una falta de contundencia a la hora de definir los partidos, contundencia que la teníamos antes de esos 7 partidos. Y bueno, a partir de ahí los resultados un poco van generando un entorno positivo, favorable para el plantel y para cada uno de los jugadores. Pero yo confío, sigo confiando en ellos. Se los dije esta semana que la responsabilidad de que hoy estén en el club es mía, desde el cuerpo técnico, a cada uno de los jugadores que han tenido la posibilidad de actuar, y yo sigo confiando en que ellos pueden conseguir la clasificación, porque así lo hicieron el año pasado, superando muchos obstáculos, no teniendo un entorno tan favorable. Así que son jugadores que ya lo han logrado, y confío en que lo puedan hacer hasta final de temporada. Luis Fernando, buenas tardes, un gusto saludarlo a usted y a todos los presentes. La semana pasada tuvimos la chance de conversar con usted en Radio Sensación, y ahí, tocando el tema del conflicto GFI-directiva, usted nos mencionó en algún punto que evidentemente llegó a afectar en lo deportivo, y justamente esta semana Raúl Becerra en rueda de prensa confirmó que dejó de ser capitán porque no pudo, en palabras más, palabras menos, aguantar con la presión. Quería preguntarle si por ahí va un poco de esa afectación que pudo existir en la parte deportiva desde el conflicto, y en segunda instancia, si su tema personal se ha esclarecido hasta estos días con respecto a su continuidad o no en la institución. Bueno, en cuanto a justo ese antecedente que mencionaba, pues sí, sin lugar a dudas, creo que ya no solamente pasa a un orden deportivo. Yo creo que dentro de una estructura deportiva como la que tenía el Cuenca, me voy a referir a lo positivo que tuvimos el año pasado, que nos llevó a conseguir grandes cosas. Fue una unión, una sinergia de esfuerzos en cada uno en su área, desde la estructura jerárquica de lo que hoy tiene el club. Y bueno, este año no hubo eso, de alguna manera hubo una situación que no fue generada por la parte deportiva, sino fue generada en un orden jerárquico. Yo creo que quienes manejan al club, quienes estructuran o quienes hoy administran al club junto al directorio, tendrán que buscarle una solución, porque creo que es importante que la institución siempre se maneje por esos parámetros, sabiendo todos los problemas que tiene por delante, no solamente hablando desde la parte deportiva, sino desde el punto de vista de obstáculos, de circunstancias institucionales, administrativas, deportivas, y eso requiere el esfuerzo de todos. En cuanto a esa posibilidad, ojalá se pueda resolver lo antes posible. Creo que el club lo merece y lo necesita, porque todas sus estructuras deben trabajar bajo lineamientos en los cuales la parte jerárquica debe darlo. Y en cuanto a la segunda consulta que me mencionaba, era de... No. Seguimos igual. Lo que nosotros hacemos es básicamente un trabajo enfocado en el área deportiva, desde la parte técnica. Yo lo que he avanzado mucho es en trabajar tanto el término de esta temporada como la proyección de la próxima. Pero bueno, tanto el directorio como el grupo inversor analizará la posibilidad de continuar con el proceso o no. ¿Cómo está, Luis Fernando? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Justo mi pregunta va al respecto de esto. Ya al analizar el próximo año 2024, ¿ya se ha sentado tal vez con jugadores a conversar sobre su renovación? ¿Han llegado carpetas también a Deportivo Cuenca para jugadores para implementar para el próximo año?
Mira, hasta el momento lo que te puedo informar desde el área deportiva es primero una base de datos de los jugadores que actualmente tienen contrato. Estamos hablando del caso de Hamilton Piedra, de Eduardo José Jiménez, de Ronnie Alfonso Biojó, Luis Felipe Fernández, Billington Germán Branda, que está a préstamo, Mateo Alejandro Zambrano, que regresó del préstamo de Independiente, Yerlin Quiñones, Francisco Javier Mera, Bruno Ezequiel Duarte, que está a préstamo, Andrés Marco López, Lucas Eduardo Mancinelli, que tiene la posibilidad de renovación automática. Vamos a hablar con el jugador para ver si eso se cristaliza. Y también, bueno, Esteban Nicolás Dávila, Luis Mario Córdoba, que está a préstamo, Mayer Méndez, que ya está recuperado de su lesión, Guillermo Frata, Rodrigo Melo y Saúl Castro. Son los jugadores que actualmente tienen contrato para la próxima temporada. En cuanto a las proyecciones que se está dando para conformar el equipo, estoy esperando desde la parte del departamento financiero cuál va a ser el presupuesto para la siguiente temporada, y en base a eso, lo que la dirección deportiva en este momento está recopilando toda la información, viendo todos los jugadores de proyección como posibles fichajes, tanto extranjeros o nacionales, y a partir de ahí estructuraremos con el visto bueno desde la parte financiera por parte del departamento financiero. Luis Fernando, buenas tardes a usted y a todos los colegas. Les saluda Selena Rojas de la 91.7 FM. Luis Fernando, sería importante conocer desde su perspectiva personal qué es lo que usted se requiere para este club también. Ya sabemos que no se han esclarecido algunas cosas, pero a manera personal, ¿desea quedarse dentro del club? ¿Desea seguir trabajando? ¿Siente que hay aquí un proyecto a largo plazo en el que usted pueda rendir de la manera en que ha venido rindiendo? Porque creo que ha sido uno de los pilares fundamentales para que hoy Deportivo Cuenca pueda aspirar a esos octavos puestos o a esos puestos internacionales que usted los ha venido dando a cabo. Así que me gustaría conocer también su punto de vista personal. Con respecto a la situación de algunos jugadores en la parte anímica o en la parte física también que se los ha visto en cancha, ¿ha podido conversar con alguno de ellos directamente con respecto a las tarjetas amarillas, con respecto a las expulsiones o tal vez al propio rendimiento que hay dentro de la cancha? Si bien es cierto, el director técnico tiene esa potestad, pero también esclarecer ciertas cosas que pasen fuera de la cancha es importante para algunos jugadores. Y la última consulta con respecto a lo que usted decía del viaje de los jugadores que han podido hacer al exterior esta sub que puede conocer, ¿qué proyección o qué tan atrasado está Deportivo Cuenca para en algún momento poder cumplir el objetivo de sacar jugadores canteranos a poderlos vender con mucha más proyección de lo que se requiere el club? Gracias. Claro que sí. Bueno, yo creo que en cuanto a la primera pregunta, le voy a ir preguntando uno a uno para no olvidarme de nada, pero en la primera pregunta, creo que a veces yo siempre digo, y creo que el fútbol, la experiencia del fútbol nos da que a veces el fútbol no tiene memoria, ¿no? Nosotros llegamos cuando el equipo prácticamente estaba en una posición muy incómoda. Nos tocó estructurar no solamente la área deportiva, sino también la comunicación entre los diferentes departamentos para que el equipo esté o no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el 2022 al inicio del torneo. Y creo que todo fue cuesta arriba. Todo fue un trabajo muy fuerte en todo sentido de todos, no solamente de la dirección deportiva, sino del área administrativa, financiera, el grupo inversor a través del apoyo económico, el directorio a través de la gestión. Y creo que todo ese sinnúmero de esfuerzos llevaron a que el club se recuperara y se estabilizara. Hoy creo que el club está en esa área estable, pero cuando nosotros llegamos estaba en una situación muy, muy, muy crítica. Y cuando esa estabilidad la podemos transmitir hacia la parte deportiva, hacia los jugadores, hacia el cuerpo técnico, de alguna manera siempre va a dar resultados, y creo que dio resultados el año pasado. Cuando se comienza a hacer todo lo contrario, pues también funciona en forma inversa. Y de alguna manera lo que nosotros tratamos es de ser lo más profesionales posible, tratar de trabajar día a día, esforzarnos al máximo en cada una de las áreas para que la institución siga evolucionando. Muchas de las veces el entorno siempre opina a partir del resultado, y es normal. Nosotros tenemos que acoplarnos a eso, adaptarnos a eso.
Nadie se acuerda lo que hicimos el 2022, hoy se acuerdan lo que estamos haciendo el 2023, pero ahí también tenemos que tener suficiente equilibrio para que las tomas de decisiones sean correctas, para no dejarnos llevar de los momentos por ahí negativos que por ahí la falta de resultados pueda generarse, y tratar de junto a los jugadores tratar de buscar, y al cuerpo técnico buscar salidas que sean beneficiosas. En cuanto a esa, después de darte todos estos antecedentes, tengo ganas, tengo confianza en poder seguir, pero también se necesita de la misma predisposición, del mismo esfuerzo de quienes hoy estructuran al club, de quienes hoy manejan al club, hablo del grupo inversor, de quienes son la parte representativa importante del club, que es el directorio. Y si ellos no tienen una línea importante en ese sentido, pues obviamente va a repercutir. Mi invitación es a ellos, a que lo logren conseguir, a que se trabaje por el equipo, a que eso nuevamente nos lleve a tener buenos resultados. Y pues si yo no lo veo, seguramente va a ser más complicado y en su momento se tomará una decisión. Lo más importante, y creo que independientemente de quién está al frente desde el área deportiva hoy o más adelante, es que el club logre tener una estabilidad y una estructura institucional que le permita siempre evolucionar. Cuando eso no se da, créanme que obviamente ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni todos los departamentos que hoy trabajan por sacar adelante la institución van a estar en buena línea, ¿no? Eso para responder a su pregunta, pero tengo muchas ganas de seguir. He sido en toda mi carrera luchador, recién llevo mis 2 años de director deportivo y bueno, espero poder seguir al frente. La segunda pregunta era... Sí, mira, yo creo que nosotros en la sociedad, y no se diga en el fútbol, siempre estamos en busca de culpables. Creo que eso es algo que lamentablemente no solamente pasa en el fútbol, sino pasa en cualquier ámbito, más en el tema deportivo. Pero nosotros somos de siempre pensar que la estructura en sí debe reflejar ciertos parámetros. Por eso hemos hecho un reglamento interno, el cual se respeta a nivel de jugadores. A veces cuando los resultados no se dan, podemos buscar ciertas excusas en decir, bueno, nos faltaron jugadores importantes, nos expulsaron, se lesionaron jugadores. Eso es parte del fútbol. Y hoy en el fútbol sobrevive el que se adapta y el que logra tener la suficiente mentalidad para salir adelante en cualquier momento, ya sea bueno o malo, porque también en los buenos existe el equilibrio emocional y deportivo para seguir buscando los resultados. El reglamento se respeta, el reglamento es muy claro, los jugadores lo conocen, lo firmaron cuando llegaron a este club, lo aceptaron, y independientemente de eso, que funciona dentro de la estructura del club, lo más importante es que el jugador lo entiende y el jugador también lo recibe de esa manera para poder cumplir los objetivos del club. Ese es el jugador que necesitamos en el Cuenca, el que se logra adaptar a esas estructuras, el que logra vencer cualquier obstáculo, el que ve al club como algo importante para su futuro, para su carrera, y el que se adapte a eso seguramente va a continuar con el club. Y te lo digo con experiencia con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de defender esta camiseta en 2 años, sé los problemas que uno como jugador puede tener en cada momento, pero el que tiene la mentalidad fuerte pues lo puede conseguir sin dejarse vencer. La gira de los jugadores, mira, yo creo que hemos dado nuestro primer granito de arena este año en cuanto a lo que es la etapa formativa. Yo considero que el club debe trabajar en 4 pilares dentro del modelo de gestión. El 1 es la gestión empresarial, que obviamente es un área que no me corresponde, pero las otras 3 sí me corresponden, que es tratar de buscar el talento, la formación del talento y la infraestructura del talento. Lamentablemente hoy nuestra ciudad o la ciudad de Cuenca de alguna manera no posee una infraestructura que necesita un equipo profesional, hablando del primer equipo,
no se diga etapa formativa. Los chicos tienen que hacer muchos esfuerzos para lograr conseguir su sueño de ser futbolistas. Tienen que entrenar a veces en parques, a veces en estadios, a veces en canchas de tierra o estadios municipales. Eso pasó el año pasado. Este año nosotros dimos el primer paso tratando de consolidar con la empresa privada el apoyo. Hemos tenido la oportunidad de que a cada categoría darle una cancha de fútbol, que es lo esencial. Hemos tenido la oportunidad hoy de proyectar a esta categoría sub-17 a que haga un viaje al extranjero, a que viva lo que es otras estructuras desde la MLS, desde que son los equipos que visitaron, Chicago Fire, Cincinnati, todos los que van a enfrentar en esta gira, y eso hace que ellos aspiren a más, porque hay que enfocarse primero en ellos, en los niños de formativas, en que ellos tengan estas experiencias, en que logren a partir de esas experiencias saber que pueden dar más. Y después el club, ojalá en algún momento tengamos la posibilidad de vender a algún jugador o de invertir en un complejo deportivo para que tenga el primer equipo. Hoy estamos en base a las posibilidades y a los recursos que hoy el Cuenca tiene, y eso hace que nuestra tarea desde la parte deportiva sea muy fuerte día a día. Pero confiamos que en que el club pueda seguir evolucionando y que con el trabajo de todos no solamente nos enfoquemos en el primer equipo, como ustedes vieron este año nos enfocamos mucho en el femenino, hemos dado el apoyo importante con el apoyo de Carneras, el apoyo de dos instituciones que se han juntado al desarrollo del fútbol femenino, y en formativas de la misma manera. Así que tenemos un torneo sub-18 de AFA que viene ahora el 18 de noviembre, así que vamos creciendo, vamos tratando de buscar en base a gestión todo ese apoyo y esa infraestructura para que el equipo o la estructura del fútbol no solamente se enfoque en el primer equipo, sino también en todas sus estructuras deportivas. Muy buenas tardes a todos los colegas, Luis Fernando Saritama, Daniel Ordóñez para Unción Televisión. Luis Fernando, dos preguntas. La primera, ¿cómo analiza usted el tema del rendimiento extranjero este año con Guillermo Frata, con lo que fue Rodrigo Melo, Raúl Becerra, Lucas Mancinelli? ¿Cómo les ha visto en el terreno de juego ya a falta de 3 fechas para acabar el campeonato? Y la segunda pregunta es, ¿cómo analiza usted y el directorio respecto a la falta de gol dentro del Deportivo Cuenca? Sabemos muy bien que ha faltado justamente eso dentro del terreno de juego, no ha estado muy atinado también Raúl Becerra. ¿Cómo ve usted respecto a eso? Bueno, voy a contestarte desde la última. Mira, yo considero que si uno hace un análisis de todos los años que ha tenido la posibilidad de Cuenca de estar en un evento internacional, nos vemos con justamente el antecedente o la historia de que el Cuenca tuvo la posibilidad de tener goleadores, por así decirlo, ¿no? En su momento 2016, Raúl, que llegó a hacer 21 o 22 goles, si no recuerdo. Juan Dineno en el 2019. El año pasado pues tuvimos la posibilidad, o era la primera vez que conseguimos la clasificación con muchos goles de diferentes jugadores. Y este año es algo medio parecido. Tenemos la posibilidad que Raúl ha hecho muchos goles, de que Nicolás Dávila ha hecho 4, Mancinelli 3, si mal no recuerdo. Está Enzo López, que ha hecho 4. Entonces, de alguna manera, sabemos la importancia del gol en el fútbol. Y eso hoy lo sacas a colación porque precisamente los últimos 7 partidos no hemos podido ganar y se han marcado goles, pero de alguna manera nos han dado los resultados. Yo considero y tengo mucha confianza en todos los jugadores que hoy tenemos. Si bien es cierto, hoy la presión aumenta para ellos porque el objetivo está ahí y al mismo tiempo puede ser difícil, pero tengo la seguridad de que ellos van a responder a esa expectativa. Como te dije antes, más que buscar culpables, siempre hay que buscar responsables. Y en ese sentido yo puedo decir que soy el responsable de lo que hoy le pasa al Cuenca en la parte deportiva y la asumo como tal. Si yo me equivoco, lo asumo hoy, te lo digo, pero realmente considero que los jugadores que hoy tiene el Cuenca nos pueden dar por segundo año consecutivo una clasificación a la Sudamericana. Así que voy a confiar en que esto pase en estos 3 partidos.
En cuanto a la otra consulta, que era de la cuota extranjera, mira, me gustaría en algún momento mostrarte toda la información que nosotros tenemos. En cuanto a, no solamente la cuota extranjera, la cuenta nacional, extranjera, variables, big data, rendimientos, duelos aéreos, balones recuperados. Es increíble lo que a veces la información se ve. Yo sé que muchos, estuvimos hace poco viendo una rueda de prensa en la cual un periodista preguntaba al entrenador que había perdido 2 puntos en México y el resultado había quedado 2-0. Ustedes hacen su trabajo y la verdad que lo hacen muy bien. Nosotros también lo hacemos de esa manera. Lo que te puedo decir que en el análisis de rendimiento hay tiempos para nosotros tomar decisiones en base a lo que vemos tanto en el juego como en la información. En términos generales siempre ha habido puntos altos en el equipo, tanto nacionales y extranjeros. Creo que Hamilton ha sido uno de los jugadores importantes, Frata llegó a reemplazar a un jugador importante como Duarte, creo que lo ha hecho hasta el momento bien, pero a la final siempre va a haber el resultado. Y ha habido partidos que hemos ganado y que hemos jugado muy mal. Y nosotros le hemos pasado ese informe a los jugadores. Ustedes han ganado, pero han jugado muy mal. Y ha habido partidos que han jugado muy bien y hemos perdido. Entonces, en ese análisis de rendimiento, vamos a esperar hasta final de temporada, porque ahora sería, de alguna manera, dar datos que no corresponden a lo que nos estamos jugando en los 3 partidos que faltan. Confío en que los resultados que tengamos en estos 3 partidos sean los más importantes y a la final creo que el jugador lo más importante es cómo termina. Y confío en que va a terminar en el máximo rendimiento de ellos para que puedan conseguir los resultados que todos queremos. Luis Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, de igual forma para los presentes. Luis Fernando, usted hablaba de infraestructura, tema de canchas y más. En la última rueda de prensa del profesor también habló de todo este tema, ¿no? De las canchas, de los entrenamientos. En la semana pasada no tuvo la ocasión de poder entrenar acá en el estadio y mucho más. Hablaba de una planificación también para el 2024, teniendo en cuenta si obviamente se da la oportunidad de que siga. Pero en ese trabajo de planificar, ¿cómo se está pensando precisamente en eso, ¿no? En tema de canchas, de infraestructura, para tener esa comodidad para los jugadores? Decía el profe que entre el tiempo de viajar para el portete, en el tiempo de regresar, todo es un tema de cansancio. Él sumaba las horas y pues obviamente eso también suma para que los jugadores tal vez alguna incomodidad. ¿Cómo es ese trabajo precisamente en ese aspecto? Bueno, primero estamos trabajando mucho en poder estructurar la parte, sobre todo de infraestructura, de la mejor manera, porque de alguna manera sabemos que un equipo profesional debe tener las condiciones ideales para que obviamente tenga un desarrollo de todo el proyecto deportivo. Sabemos que el club perdió el complejo hace mucho tiempo, que era el complejo de Patamarca. Para mí, y es una opinión personal, el único complejo que presta las condiciones mínimas para un equipo profesional es el complejo de Patamarca, no hay otro. Nosotros hemos buscado desde el año pasado, a través de la gestión, a través de pagar una renta, de buscar recursos, el poder llegar a un acuerdo con el complejo. El año pasado tuvimos la oportunidad y también tuvimos el apoyo de un club como Avised, que nos ayudó muchísimo. Y ahora lo estamos buscando también para de esa manera poder tener mayor estructura o mayor infraestructura en ese sentido. Bueno, eso es lo que es Cuenca. Eso es lo que hoy el club de la tercera ciudad más importante del país tiene que lidiar y tiene que gestionar y tiene que buscar soluciones. Hablo del estadio, muchas de las veces hemos tenido la apertura de poder usarlo, otras no, porque hay eventos, porque se lo presta para otras actividades, y eso es Cuenca, ese es el club. Que tenemos una desventaja competitiva hacia los otros equipos de todo el país, lo podría decir que sí, y solo me voy a enfocar en los 5 con los que estamos compitiendo la posibilidad de un torneo internacional. Orense, que tiene su propio complejo, Técnico, que tiene también su complejo,
El Muxurruna, que tiene un lindo complejo en Ambato, Emelec, bueno, que ya lo conocemos. Entonces son desventajas competitivas, así como algunos tienen ventajas competitivas, nosotros tenemos desventajas competitivas. Por eso hace muy valioso el trabajo de los jugadores y del cuerpo técnico, porque ante esas condiciones han sabido competir. Lo que sí les puedo decir es que con ningún equipo de los últimos que hemos enfrentado nos han superado. Inclusive los equipos grandes como Barcelona, que tienen 4 veces mejor plantilla, mayor presupuesto. Entonces son cosas que describen la realidad del club actualmente. Pero nosotros no podemos quedarnos con esa perspectiva, porque de alguna manera el entrenador que viene acá o el jugador que viene hoy a Deportivo Cuenca tiene que venir con esa mentalidad y ese chip de superar todos esos obstáculos que tiene como institución. Que tenemos que trabajar muchísimo el club, sí. Que falta política deportiva en la ciudad para apoyar al club, sí. Y eso hay que decirlo. El club no hace mucho tiempo que no... La única vez que el club tuvo una estructura fue por la empresa privada, donde invirtió mucho dinero y consiguió un campeonato. Y ese mismo campeonato a los 2 o 3 años, o ustedes sabrán más de historia, hizo que pierda la institución al complejo deportivo. Entonces ahí son variables que a veces hay que decirlas, porque es la realidad de un club que tiene que ir lidiando e ir superando todos estos obstáculos. Nosotros tenemos que el próximo año, seguramente no voy a traer un extranjero para tener la posibilidad de pagar un complejo deportivo apto para que el club pueda rendir. Esa es lo que podemos hacer de nuestra posición, porque es preferible pagar un complejo deportivo que tenga todas las disposiciones que necesita un club de primera, pero seguramente el costo, el colateral que va a ser es que no podamos traer un jugador extranjero. Luis Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? El saludo pertinente para usted y para todos los presentes. 2 consultas de mi parte. Primero, siguiendo con la línea esta de dónde entrenar, dónde entrena Deportivo Cuenca. Usted como director deportivo, ¿afecta esto a los jugadores? Usted también como exjugador, ¿esto afecta el tema de estar entrenando en Portete, estar entrenando aquí en el estadio? Y la segunda consulta va por el tema del equipo femenino. ¿Las jugadoras siguen siendo las mismas que estuvieron en el campeonato, o tal vez algunas ya tuvieron rescisión de contrato? Perdón. Claro. A ver, te voy a responder la primera pregunta como exfutbolista y como un futbolista que tuvo la oportunidad de defender la camiseta del Cuenca. ¿Qué afecta? Sí afecta. Tuve la oportunidad de defender en el 2016 el Cuenca. Yo entrenaba en Huachapala, que es a 1 hora más o menos. Y linda cancha, pero era 1 hora, ¿no? ¿Que te cansas? Sí. ¿Que psicológicamente te cuesta? Sí, te afecta. Pero también te puedo decir que ahí es donde hablo de la mentalidad. Donde el jugador debe mentalizarse en que eso es parte de lo que es Deportivo Cuenca y tú tienes que adaptarte al club. Porque si no, después, obviamente, esa afectación que puede considerarse el viajar tanto tiempo para entrenar, el no estar en una cancha 100% profesional por el terreno de juego, te va a llevar a que te desenfoques de tu objetivo, ¿no? El 2016-2017 se ha dado eso, se ha dado durante todos estos años, se sigue dando ahora. Y muchas de las veces yo creo que el jugador tiene que tener esa fortaleza emocional, mental y esa inteligencia emocional para que en base a su mentalidad pueda conseguir los objetivos, como ya lo hicieron el año pasado. El año pasado pasó en cierta manera. Teníamos que entrenar 3 veces en Guatamarca cuando la cancha no estaba bien. Ya te hablo de mitad de semestre hacia adelante. A veces nos prestaban el estadio, a veces no. Y hoy pasa lo mismo. Nosotros hacemos una planificación cada 15, 20 días con el cuerpo técnico y en una semana cambia. ¿Por qué? Porque el estadio no lo podemos usar mañana. Entonces volvemos a entrenar en Tarqui.
Entonces son cosas que la parte deportiva tiene que adaptarse, que no es lo ideal y que tampoco lo pongo como excusa, no lo pongo, porque considero que es también quitarle valor al año pasado a estos mismos o a su gran mayoría de jugadores que lo lograron superar, como en el 2016, 2017, regresamos después de 5 años a clasificar una Copa Sudamericana, fue por la mentalidad de los jugadores, por su nivel de profesionalismo, y de la misma manera hoy en esta temporada 2023, su mentalidad y su profesionalismo nos va a llevar a una Copa Sudamericana, si así ellos lo aplican. Y en cuanto a las chicas, mira, se fueron 2 jugadoras, vinieron también 2 jugadoras que han jugado Superliga Femenina. Realmente de todo el grupo que empezó el proyecto de esta temporada se mantienen, están con mucha ilusión, con mucho deseo de poder devolver la posibilidad de que el Deportivo Cuenca esté en la Superliga. Creo que el apoyo o el esfuerzo de ambas instituciones, tanto Deportivo Cuenca como el Club Carneras, como la Universidad Salesiana, que nos ha dado la oportunidad de que las chicas tengan 2 canchas para entrenar, una de césped sintético y una de césped natural, ha sido también muy bueno y positivo, junto al gimnasio, y eso nos ayuda muchísimo. Y aprovechando tu pregunta, quisiera agradecerle a la universidad por habernos permitido que las chicas tengan un lugar de entrenamiento y que puedan disponer de algo tan importante para nuestra profesión. Luis Fernando, sabemos que hay jugadores de Deportivo Cuenca que están a préstamo, usted los mencionó justamente. ¿Ha habido acercamiento de esos clubes para ejercer una compra o un derecho anticipado? Sabemos que eso se definiría tal vez en el caso de Duarte y de Branda en junio del año que viene, pero normalmente se suelen adelantar algunas negociaciones cuando los jugadores rinden bien en sus equipos. Entendemos que el caso de Branda y Duarte pues va encaminado a esa línea. ¿Han tenido acercamientos hacia usted para anticipar algo o netamente habrá que esperar a junio del año que viene? Y si en esa planificación del año que viene se contempla el caso de no contar con ellos en el armaje del equipo, en caso de que retornen y no sea efectivo el tema de la compra, ¿cómo se iría manejando? Tal vez nos adelantamos mucho, pero me imagino que eso está pensado también ya en la dirección. No, yo creo que en el caso de los jugadores que están a préstamo, nosotros hicimos una estructura de préstamo de una temporada que, si bien es cierto, dentro del contrato existen opciones de compra que pueden ser anticipadamente aplicables. No hemos tenido una noticia por parte de los clubes en los cuales están a préstamo para en este corto plazo. Yo creo que diciembre es una muy buena fecha como para saber en qué condiciones puedan darse ya sea la compra o no de estos jugadores o la posibilidad de que regresen con nosotros. Es fútbol, ¿no? Sabemos que muchas las veces, a veces, cómo termina el equipo, cómo se da. Nos alegra muchísimo que tanto Bruno como Branda estén actuando. Y bueno, ojalá tengan una gran temporada para que ellos se beneficien, el club se beneficie y de alguna manera la estructura del club siga creciendo con esos recursos. Luis Fernando, a lo largo de toda la rueda de prensa se ha destacado la falta de canchas, la falta de infraestructura y todos los esfuerzos que se han realizado para intentar neutralizarlo. Ahora, evidentemente usted nos habla de todo eso desde la dirección deportiva, pero siempre todo tiene que venir supervisado o aprobado, digamos, por la parte superior, que en este caso es o directorio o GFI, más bien las 2 partes. En ese sentido, Luis Fernando, ¿siente todavía un respaldo de las 2 partes hacia la dirección deportiva para todas esas acciones que se tienen que realizar para suprimir estos problemas naturales que tiene que afrontar Deportivo Cuenca? ¿Siente de ambos lados, si es que ha conversado y el diálogo se ha continuado, digamos, fluido con usted hacia las 2 partes, ¿siente todavía ese respaldo de las 2 partes para seguir metiendo ese esfuerzo en buscar las soluciones o siente que por ahí todavía falta más involucramiento? Mira, nosotros estamos en constante comunicación. Enviamos informes y requerimientos cada semana a todas las áreas en específico. Lo que te puedo decir en ese aspecto, nosotros esta temporada tuvimos la oportunidad de entrenar en el complejo de Tarqui a través de una renta.
Hemos invertido mucho en las canchas de Tarqui, hemos comprado activos para de alguna manera la cancha esté en mejor estado. Y se hacen todos los esfuerzos que la parte financiera nos permite. Esa es la realidad. Lo que te puedo decir que hemos estado en constante comunicación sobre la posibilidad de mejorar la infraestructura, no solamente del primer equipo, sino también de formativas. Y en eso, bueno, como te lo dije anteriormente, lo que tenemos el visto bueno, al menos de que la parte, si no tenemos el apoyo, no encontramos a través de gestión, tanto el directorio, grupo inversor, recursos, lo que sea, buscaremos las formas de. A lo que voy es que de alguna manera necesitamos que hoy el club tenga una mejor infraestructura para que de ahí poder enfocarnos en los otros dos pilares. ¿Cómo hablar de formación y de talento si ni siquiera el primer equipo tiene un complejo apto para el desarrollo del fútbol? ¿Cómo exigir resultados cuando a veces ni siquiera se puede practicar en el estadio? Esa es la realidad del Cuenca. No es excusa, pero sí es una realidad. Y lo que sí debemos buscar es, a través de lo que sea necesario, te lo dije hace un momento, es esperar la parte financiera, capaz resignar la posibilidad de tener un extranjero para poder tener un complejo apto para el primer equipo. Y que obviamente quien hoy sea dueño del complejo que esté apto, pues tenga apertura con el Cuenca. Que esa es otra realidad que se los puedo decir. Cuando llegué, me cerraban la puerta no me cerraron la puerta porque me respetaban como jugador o exjugador del Cuenca, pero son cosas que pasan. Son cosas que pasan y eso tiene que ser un compromiso de la dirigencia, compromiso del grupo inversor de comenzar a cambiar eso. Creo que lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho porque hoy al menos podemos decir que los proveedores, el arriendo de los jugadores está al día, los jugadores medianamente están mejor, las formativas han tenido más apoyo, más recursos, o sea, se está haciendo un trabajo en eso. Seguramente no tan visible porque siempre nos enfocamos en el partido del fin de semana del primer equipo y cómo salió, pero créanme que todas esas experiencias que hoy tienen los chicos desde la casa club, alimentación, los chicos que viajan a Estados Unidos trabajando, ya es un paso. Ojalá en algún momento se vean los frutos, pero ya se están dando las semillas, como le digo yo, para que en un futuro el club tenga todas las instancias cubiertas. ¿Alguna otra consulta? De lo contrario, agradecer la participación de Luis Fernando Saritama. Perdón, Vivi Sánchez tiene la última consulta. Luis Fernando, cito la fuente porque es un colega peruano con investigación de allá, Marcelo Eslava. Menciona que hay conversaciones con Jorge Célico por parte del conjunto Colorado. Le pregunto ahora que estamos acá, aprovechando, usted decía que obviamente se va a respetar todavía el acuerdo que se tiene con el profesor Isquia. ¿Hay algo en la puerta? ¿Se está conversando? ¿Se está viendo carpetas? ¿Se está analizando por la información que se da desde Perú? No he hablado con nadie, me puedo asegurar que no he hablado con nadie. Lo que le puedo decir, ya que usted menciona al profe Jorge Célico, es yo lo busqué a mitad de año, de hecho lo busqué en enero, y lo que primero me pedía el profe Célico como un gran entrenador y como formador era un complejo como el que él está acostumbrado a tener, y ni siquiera hablaba de la parte económica. Y lo entiendo, su profesionalismo y cómo él es y qué clase de perfil de entrenador es. Pero no he hablado con ningún entrenador. Se lo dije hoy a Carlos, hablamos el día de ayer. Confío en que este proceso pueda terminar de buena manera. Y vuelvo y le repito, hay muchos entrenadores que seguramente a veces periodistas o gente pone sobre el entorno del Cuenca porque es así, porque no sabemos, ha hablado con el entrenador o con otro, pero yo no he hablado con Jorge. Respeto este proceso, espero que termine bien, confío en que sea así, y después no sé si continuemos, si seguirá el profe Isquia, si no seguirá, no sabemos si
a veces con contratos firmados no se ha podido seguir el proceso. Nos pasó el año pasado con el caso del profe Schurer. Entonces, el fútbol tiene esos giros. Y entiendo que dentro de las redes sociales, los periodistas nombren, den información que puede ser falsa y que yo hoy por eso estoy aquí y respondiéndoles. Y es respetable. Cada quien hace su trabajo de la manera que lo quieran hacer. Pero estoy justamente hoy aquí para responder que no he hablado con ningún otro entrenador, que respaldo la posibilidad de que terminemos esta etapa de la mejor manera. Y bueno, después de 3 partidos veremos cuál va a ser la mejor opción para el club, para todos, y ojalá sea con la buena noticia de que el club haya clasificado a la Copa Sudamericana.